Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde el Facebook Live para todos los que estén hoy domingo 24 de junio en la República Argentina, todos los que se han levantado hace un ratito. Hemos estado trabajando en la reorganización de nuestra escuela, hemos estado trabajando en la producción también de nuevos contenidos para nuestra escuela. Ante todo, queríamos un poco también comentarles que estamos desarrollando una nueva formación que se va a sumar en este año a las formaciones que estamos dando. Y de alguna manera también el proceso de equilibrado que nosotros vamos a tratar de hacer en este tiempo. Evidentemente que va a contener una serie de contenidos redundantes que son necesarios a trabajar para nuestra producción y nuestro trabajo como fotógrafos. Cuando comenzamos la pandemia, cuando comenzó todo el tema del encierro, 24 de mayo, sí, mi amor, sí, todos nos equivocamos. Cuando comenzamos la pandemia hicimos una serie de transmisiones muy importantes y muy largas durante mes y medio, donde trabajábamos todos los días, donde hacíamos transmisiones todos los días para poder sostener el proceso de no poder salir de nuestras casas, ¿sí? Y se conformó una serie de grupos de trabajo que hoy están haciendo un material sumamente importante, que es el trabajo de tesis, el trabajo de recolectar fotografías hechas durante la pandemia. Y nos hemos dado cuenta muchísimo que mucha gente que ha dejado de hacer fotografía no ha encontrado directamente una forma de continuar haciendo fotografías en medio de una problemática mundial tan intensa. Es sumamente importante que nosotros en este momento estemos conectados, ya sea exalumnos de la escuela, gestores, colaboradores, diseñadores gráficos, productores audiovisuales, músicos, técnicos, porque de alguna manera este cambio de paradigma, este dilema que nos ha llevado también a cambiar completamente todas las formas de interactuar con nosotros mismos y con nuestra comunidad, hemos podido continuar con la escuela de una manera increíble, ¿no? Si bien estas transmisiones fueron como un programa de radio, un susurro de fotografía. Tenemos tres planes ahora, que es primero la formación en fotografía terapéutica. El otro plan es la formación en tesis, que es una formación que comenzó en marzo y que tiene ya tres módulos cursados. Y vamos a abrir una nueva formación de fotografía de tesis para los alumnos que quieran incorporarse a la tesis. Eso también se cursa una vez al mes, durante un día sábado, en transmisiones online. Y también vamos a rehabilitar la escuela con un protocolo que vamos a ir informándole a cada uno de ustedes cómo serían las consultas y las interconsultas que vamos a ir realizando día a día a partir del mes de junio, si es que evidentemente todo está ordenado y correcto para que tengamos un espacio de consulta sobre el trabajo. Sabemos que a todos nos ha impactado muchísimo y que a todos nos ha modificado nuestros ánimos y nuestras formas y nuestras
en nuestro bolsillo, nuestras formas de trabajar, pero aún así es muy importante que se tenga en cuenta de que estamos vivos y que estamos continuando nuestra dinámica de trabajo. Así que bueno, hoy, ayer a la tarde estuve preparando un poquito de esto de la comunicación, ¿no? De en qué ha quedado todo esto y en qué puede llegar a quedar. La escuela hace 23 años que funciona, tiene 6 festivales internacionales encima y el año que viene es muy probable que hagamos el festival con una temática bastante particular, que va a ser una temática online y va a ser una temática de multiproyecciones y una temática presencial. Para eso evidentemente que vamos a ver si los vuelos funcionan, si el año que viene la coordinación de los transportes va a ser ir abriéndose las fronteras para que algunos fotógrafos puedan venir a visitarnos y de alguna manera también de qué forma vamos a actuar de acá en adelante con respecto de las temáticas y de los trabajos a realizar. Así que es muy importante que manejemos todas las tecnologías, todos los sistemas y podamos hacer dinámico todo este proceso, porque tenemos que adaptarnos, tenemos que salir de un proceso de una dinámica común y constante e ir sí o sí cambiando. Este año tenemos los cursos conformados de primero, están conformados plenamente, están conformados los cursos de segundo año y están conformados también el curso de fotografía mensual, que es un curso que se da una vez al mes, y la formación de tesis. O sea que estamos con un montón de alumnos que están tomando clases online. Y desde lo próximo vamos a ir viendo de qué manera ir haciendo interconsultas presenciales. Vamos a verlo eso, si se puede, si podemos coordinar algunos espacios así. Pero de alguna manera también estamos abriendo otros cursos que evidentemente son los que necesitamos tener para poder conformar ya el año que viene, porque no podemos pensar específicamente en este año, porque este año ha sido un choque, ¿no? Entonces tenemos que sí o sí proyectarnos al año que viene, hacer una proyección y la proyección que estamos haciendo es en fotografía de tesis, que se va a dar para todos los fotógrafos que quieran rearmar un portfolio, rearmar una carpeta y participar dentro del Festival Internacional de Fotografía de Paraná. Vamos a armar un grupo que se va a llamar Tesis. Ese grupo es un grupo 2, porque el grupo Tesis 1 ya comenzó este marzo y continúa. Entonces les pido a todas las personas que lean, escuchen o miren esta transmisión, que se comuniquen conmigo. Mi teléfono es 343-457-2895 y que me pidan más información, así yo les paso el programa de lo que es fotografía de tesis y pueden incluirse en un proceso alucinante que tiene que ver con la gestalt, tiene que ver con diseños de producción, tiene que ver con la figura y el fondo, la producción de un trabajo en serie, la edición de un libro, la proyección también de su muestra especial y de ahí, de alguna manera, poder coordinar, incluirse en este grupo. Bien, la escuela está viva, la escuela tiene su proceso. Así que, bueno, buen domingo de 24 de mayo, como dijo nuestra querida Colo. Y estamos probablemente entre hoy y mañana haciendo un programa especial de fotografía para nuestro UFE Live Channel. Generalmente es a las 20, 20, 30 horas. Gracias a todos.